Buenas noches. Muchas gracias por venir y qué gusto poder encontrarnos y seguir celebrando el teatro desde una de sus tantas formas que es hablar sobre, sobre ello, ¿verdad? Sobre toda la experiencia y sobre todas las maneras de, de crear que tienen nuestras artistas. Estamos celebrando el, la sexta edición del Festival de, de Teatro Hispano Salvadoreño. Y es una alegría coleccionar tantos espectáculos, tantas experiencias, tantos talleres, tantas, tantos encuentros. Eh, la cartelera de, de, del festival todavía continúa con dos espectáculos más. Y mientras tanto, pues aprovechamos para conversar. Y precisamente uno de los temas que hemos escogido para conversar, ya tuvimos un primer conversatorio sobre, sobre teatro de títeres y sobre dramaturgia para títeres. Y pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de reconocer el trabajo y los aportes que han hecho tantas mujeres artistas, actrices, iluminadoras, escenotécnicas, escen escenotécnicas y directoras en las artes escénicas. En la edición del año 2022 nos dimos cuenta que contábamos con una cartelera principalmente dirigida por mujeres. Eh, y eso nos llamó la atención porque notamos... Unas, notamos algunas particularidades en ese teatro, eh, puede ser que nosotras lo hayamos sentido así, que, que haya sido una subjetividad propia, ¿verdad? De quienes conversamos sobre la edición anterior, que notamos esas diferencias y nos propusimos este año hablar sobre ello para saber, comprobar si son cosas que estamos viendo desde nuestra propia perspectiva o si se está generalizando. Así que pues agradecemos la presencia de tres mujeres directoras que nos van a, a sacar de esta duda y si no, pues por lo menos tendrán más preguntas para seguir con, eh, eh, discutiendo sobre el tema. Y la conversación de ahora será moderada por Alejandro Córdoba, conocido como la Taylor. Alejandro está radicado en Buenos Aires, Argentina. Además de escritor y director, se desempeña como actor y productor cultural. Es egresado de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue nombrado Gran Maestre en Cuento por obtener tres veces el Premio Nacional de Cuento en los Juegos Florales. Y en 2018 obtuvo el sexto Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve de Centroamérica Cuenta. Además, tiene amplia experiencia en la, en la escena, ¿verdad?, en el teatro y, pues, considera en, en el registro de la escena teatral salvadoreña. Así que muchas gracias, Alejandro, por haber venido. Y dejo en tus manos el conversatorio. Qué montón de responsabilidad. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Alejandro y voy a acompañarles esta noche en esta conversación magnífica, este panel de lujo que tenemos acá eh, de mujeres directoras para hablar de eso, de qué significa ser mujer y directora en este país. Eh, Vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a escucharlas. Antes les voy a contar con quiénes estamos. Es un poco, no sé si la sala lo sabe. Eh, vamos a comenzar con Rubidia Contreras, quien sé ella, por supuesto, es actriz maestra y directora de teatro. Cuenta con 43 años de carrera ininterrumpida en artes escénicas. Es licenciada en Relaciones Públicas, Comunicaciones y además un profesorado en Ciencias Sociales. Estudió en la Universidad de Jalapa, México, eh, teatro y otros seminarios como actuación, dirección, interpretación, psicología de la Adolescencia, teorías de Género, resolución de Duelo, entre otros. Ha trabajado en conjunto con diversas entidades, siendo maestra y directora de teatro eh, para Safety Children, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, etc. y actualmente que es por lo que Teatro se le conoce es la directora de teatro célula que han trabajado también ininterrumpidamente los últimos 16 años. Eh, bienvenida, Rubidia. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. gracias. Justo estábamos eh, recordando algunos títulos de las obras de Teatro Célula. No sé si en la sala hay personas que vieron alguna obra de Teatro Célula, seguro sí. Eh, no sé si acá ustedes también recuerdan obras de, de teatro Célula. El primer ejercicio de memoria es ese, ¿no? ¿Qué, qué, qué obras recuerdo? Yo particularmente recuerdo La Pareja Ideal. Eh, no, La Pareja Abierta, Perfecto. perdón. Eh, y tenemos otros espectáculos como La Puta en el Manicomio y Tres Historias de Mar. No sé si hay alguien que quiere tirar otra, otro nombre por ahí. No. Bueno. A nuestra dere... bueno, a mi derecha, a su izquierda, tenemos a Aida Bernal, nacida en El Salvador en el año del Señor. Comenzó en el teatro. <laughs> um, comenzó, comenzaste en el teatro de la Escuela del Arte de la Tour. Un... Icono de la formación de teatro en este país eh, en San Salvador entre 2002 y 2007, dirigida por Philander Funes, que en paz descanse. Eh, fuiste responsable de varios proyectos en el campo de actuación, dirección escénica y formación artística de la mano de Philander. Fuiste asistente de dirección de la ópera La Traviata y actriz en El Jardín de las Angustias de Federico García Lorca. Eh, también acá tenemos un, un, el inicio de su gira internacional que empieza en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück, Alemania, en donde estudiaste la licenciatura de Pedagogía Teatral y te graduaste en 2011. En su, en, ahí también asumiste la dirección eh, de un proyecto de intercambio alemán salvadoreño, se escucha, ¿no? En, teatro de la muerte, a partir de la estética de cantor. Eh, luego tenés otros proyectos como eh, la, la dirección y de dramaturgia del alma buena de Sechwan Fraxtals de Bertolt Brecht, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de, 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 también de Osnabrück, Alemania. Formaste parte de otro equipo en Berlín, eh, el, el equipo de pedagogía teatral de Grips Theater, discúlpenme, eh, y terminás haciendo un intercambio. De, para estudiar teatro épico y corporal en el Departamento de Teatro Físico de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Vasa, Finlandia. ¿Cómo hacías para hablar? Ya nos ya no vas a contar. ¿Cómo hacían? Eh, aquí hay una experiencia, bueno, ya escucharon, ¿no? Más en el teatro épico, las troyanas, Le Coq, eh, cosas mucho más eruditas. En 2014, eh, sos parte del primer posgrado de metodologías para la innovación pedagógica en la práctica de la actuación y dirección teatral eh, en la Ciudad de México, organizada por el Centro Universitario de Teatro eh, de la Universidad Autónoma de México. Eh, y al volver de Salvador, que es bastante reciente, ¿no? Eh, has dirigido diversos procesos formativos artísticos, entre los cuales se destacan... El color del dolor con la asociación Tiempos Nuevos Teatro, también una asociación muy querida eh, del teatro comunitario en Chalatenango, eh, y junto con Alemania, eso fue como un, un mix para el proyecto Kinder Karawane de Alemania. Dirección y puesta en escena de Caperucita Roja para la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y el flautista de Hamelin para docentes de la zona oriental eh, con la ESMA, en la Escuela de Maestros. Aparte, fuiste una obra ganadora del Festival eh, Hispanoamericano de Teatro que organiza el Centro Cultural de España. ¿De qué año? Del año pasado, particularmente 2022. Eh, ya vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, un aplauso para Ida Bernal, por favor. Y acá tengo el honor de presentar a Paola Miranda, perdón, pero es que ahora estamos trabajando juntas, entonces le tengo muchísimo cariño, es la directora de un espectáculo de la, de la compañía a la que yo pertenezco, que te funda como directora, ¿no? El primer espectáculo que dirige sola. Paola Miranda, tremenda actriz, eh, comienza a ser directora con nosotras, hay que emoción decir esto, la verdad, pero bueno, vamos a hablar de quién es ella. Eh, comenzó haciendo teatro con el icónico grupo de Teatro Sol del Río en el Cenar en los últimos años en los que Saúl y Fidel estuvieron trabajando ahí. Luego forma parte de otro gran eh, proyecto icónico, que es el Teatro Estudio de Fernando Umaña, eh, que también forma una gran generación de actores y actrices en este país. Eh, y luego decide viajar a los Estados Unidos, eh, se casa... Es madre, hace la suya y luego vuelve, funda la escuela de teatro, la escuela eh, libre El Sonte, que es, una, es un proyecto muy particular que está en El Sonte. Eh, les invito a seguir un poco de qué se trata en redes sociales y cuando vuelve funda con sus compañeras de generación la mítica Teatro del Azoro, que también es un eh, momento importante de la historia del teatro en este país. Este, nada, eso, con ustedes Paola Miranda. La recordarán de los más solos, seguro, seguro sí, porque tuvieron que ver esa obra. Qué lindo es para comenzar a hablar de las obras que ya no existen, ¿no? Eso es, eso es como lo que nos tiene acá, es el ejercicio de la memoria de las artes escénicas es como una cosa que a nadie le importa, porque el teatro deja de existir una vez uno se levanta de la butaca y se va, y pasan los años y quién sabe qué obras se hicieron en el 2007, qué obras se hicieron en el 2002, nadie sabe quién formó quién, todo, todo, como que no importa eso, pero para nosotros sí importa, y estamos creando estos espacios de reflexión que son importantísimos, particularmente yo tengo interés en la memoria de las artes desde, lo, desde que tenía 18 años, gracias a Roberto Salomón, que hoy no, no nos pudo acompañar, que... Héctor. Eh, <laughs> Acabo de ver un excompañero de la universidad trabajando acá. Eh, particularmente eh, comencé a trabajar eh, con Roberto Salomón una especie de registro de, la, de, de su mirada de los 50 años de teatro que él um, protagonizó, y eso me hizo eh, conocer... Eh, muchos, a muchas personas y muchos momentos de la historia del teatro que, eh, para alguien que tenía 18 años, son eh, es información muy nueva. ¿no? Como hablar de Sol del Río, que, es, que tiene su momento de, de auge en los 90s, en la posguerra, es una de las, de las compañías más importantes de, de la posguerra, y así para atrás, ¿no? como poder identificar qué hubo. Como dice Roque Dalton, ¿a quién, mal, ¿a quién es maldecir con el recuerdo? ¿Quiénes estuvieron antes que nosotros? Eh, y me enamoré de la memoria de las artes. Me parece que, que siempre sirve saber de dónde uno viene para saber hacia dónde uno va. Eh, un poco ese es el sentido de esta conversación. Vamos a hacer tres blo bloques de preguntas en las cuales vamos a escucharlas a las directoras, comenzando por el primero. Ring. Sí, va a ser, tiene que ser breve porque son un montón de preguntas. Ah, queremos saberlo todo. Este bloque temático, síntesis, sí, como si estuvieran dirigiendo una obra. El, prim, el primer... Es que sí, queremos saberlo todo. El primer bloque se llama El oficio de la dirección y queremos saber qué es la dirección teatral. Me parece importantísimo, eh, sobre todo para el público que está asistiendo hoy, eh, escuchar de, de palabras de ustedes qué es dirigir, qué hace una directora de teatro. Definamos su rol. Rompan el... Sí, ¿no? Como quien... Yo. Ok, ok. Yo cediéndole el espacio a la maestra porque es bonito este repaso que acaba de hacer Alejandro, porque habemos tres directoras acá que venimos de la actuación. Entonces, yo recuerdo cuando éramos eh, de 18 años, justo que ingresamos con Paola, eh, andábamos así como curiosas y queríamos. Ella era ya actriz. Me acuerdo, sí, y sí, unas claro, eh, sí. se merece el aplauso y me acuerdo de haberla visto en la en la obra de manlio un día en la vida que me día impactó día. bastante por el tema que trata en los 90 entonces eh, bien fuerte y era como de la, la, las primeras inspiraciones que uno decía yo quiero hacer esto quiero estar ahí algún día ojalá y bueno, hoy compartimos y el respeto y el cariño siempre. ¿Qué es la dirección? Bueno, es una profesión, digamos, de las más nuevas en comparación con las otras que son más tradicionales dentro del teatro, como la actuación y la dramaturgia, que vienen desde uh, los griegos. Y eh, la dirección quizás tendrá unos 150 años de haberse conformado como una profesión escénica. Una profesión y, bastante nueva, bastante digamos, nueva, exacto. Sí. no como la dramaturgia. Ni como la actuación, que, y, que no. nacieron juntitas, digamos, hace creo, miles de años. Creo que el, se ha registrado hasta esa época, pero… La figura del director. La figura del, como director, de, 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 digamos, sí. y, y en el tiempo moderno tiene mucho que ver con el concepto, la conceptualización y dividir entre el director y el dramaturgo. En los tiempos de Shakespeare, pues eran la misma persona, el que organizaba el espacio, el que organizaba los actores, el que organizaba el, el texto. Luego, hace 50 años, pues se dividió y eso permite dos momentos creativos, el que elabora en la propuesta textual de base y luego el que elabora toda la imagen de la puesta en escena que tiene que ver con un concepto, con eh, una armonía con, entre vestuario, luces, sonido, es decir, coordinar todo el aparataje que implica un espectáculo, incluyendo la parte promocional de diseño y la parte artística. Entonces sí es un, una responsabilidad y sobre todo eso yo creo que es... Quien asume la responsabilidad de un espectáculo. Porque si te sale bien, te van a decir que bueno, pero si algo sale mal, también tú vas a ser el responsable. Entonces, asumir esa coordinación y ese interés y verlo desde esa época ética, ¿verdad? Yo asumo esa responsabilidad. Es lo que hoy llamamos dirección. Va más allá de solo coordinar, sino que también de pensar cómo voy a armonizar y cuál va a ser la propuesta. ¿Qué lectura le doy a este problema, a este texto? Y eso quiero ponerlo en el escenario y dialogar con el espectador a partir de ahí. Es, o sea, es un estímulo la puesta en escena para ver qué viene de las diferentes percepciones que pueda tener el público o lecturas. Hermoso, muchas gracias, Aida. Palabras clave, ética, responsabilidad, coordinación, concepto. Eh, nada, primero pues agradecer el espacio, el poder estar con ustedes. Me siento sumamente emocionada porque ver mujeres sentadas aquí, asumiendo con valentía, digamos, un, un papel. Entonces es bien rico. ¿Cuál es el papel de la directora? En este país es el, el administrador, el que trabaja con recursos humanos que empiezan juntos el proceso de buscar y de definir qué es lo que queremos decir cómo lo vamos a decir, para qué lo vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. Y luego, después de definir todo eso, que es un solo concepto, no lo podés ver aislado, yo nunca pierdo de vista en la dirección que trabajo con personas, a las que tengo que respetarlas y, y ver cuáles son sus posibilidades expresivas y con esas posibilidades expresivas trabajar porque divido la dirección artística de la puesta en escena y procuro que la puesta en escena sea una puesta que facilite al actor y a la actriz a que sigan encontrando cosas dentro del trabajo dentro del, tra del trabajo de la escena entonces si tenemos un texto a veces sucede esto con célula, voy a decir, porque es con la, con la experiencia que he tenido y que me he mantenido constante por 16 años. Venimos y alguien me dice, ay Ruby, yo tengo un texto y me encanta ese texto. Entonces lo leemos, vemos las posibilidades que tiene el texto. Si eso es algo que a mí me va a permitir crear, porque tú escoges un texto porque te gusta, porque pensás que puede, lo último que uno se imagina es que puede impactar al espectador. Porque primero, en mi caso, me impacta a mí. Es algo que a mí me llama, que quiero decir, porque me está diciendo y me está pidiendo a grito que lo diga. Y porque creo que el espectador necesita oír. Voy a hacer un... un Chiquito, una referencia. Me acuerdo que cuando se dio la pandemia, yo siempre decía: es que el teatro no va a morir. Mientras hay una historia que contar y un público que la quiere escuchar, el teatro va a vivir. Pero cuando de repente descubrí la pandemia, que lo que menos queremos es acercarme y decir: Hola, Pao, qué bonita te ves. Aida, me encanta tanto que has tenido la posibilidad de estudiar. Esa cosa, esa relación humana, solo te lo da el teatro, cuando compartís el escenario, cuando escuchás a tu compañero o tu compañera, y escuchás no solo con los oídos, escuchás con tu cuerpo. Eso es algo que me encanta hacer en la puesta en escena, en las puestas en escenas, que aprendan a sentir a la otra y al otro. Entonces, yo sentía que con la pandemia eso se había perdido. Y se había perdido horrible. De hecho, fue el año que ganamos nosotros y que me tocó empezar el montaje de a protestar en la, vid, eh, a, en la gran vía virtual. Y yo decía, es que así no se puede hacer teatro. Dentro de mis eh, limitantes, digamos, fue entonces para mí eso es el teatro, organizar, entender que el teatro es un organismo vivo y que no podés trabajar. Desde el inicio, como que estuviera muerto, porque si lo haces pensando en que el teatro es algo muerto, eso va a ser tu espectáculo. Ay, lo siento. Ya me puse hermoso. Ramanita. Muchas <laughs> gracias, muchas gracias, Rubidia. Eh, destaco, te quieren mucho. Te queremos mucho. Eh, hablas de, de una especie de administ administración de recursos humanos. Es interesante una visión casi corporativa del teatro. Eh, eh, reconocer en los actores y actrices eh, sus posibilidades expresivas para potenciarlas, eso vamos a tomar más adelante un poco de eso, eh, y una diferencia entre la dirección artística y la puesta en escena, que también hablabas vos que ahí eh, está la dirección artística, pero está otro montón de cosas que tienen que hacer, hasta la promoción, difusión y eh, qué sé yo, hablar con la vestuarista, hablar con diez mil cosas, ¿no? Dar la cara, ¿no? Paola. Bueno, igual quiero iniciar agradeciendo la invitación y es para mí también como reconocer el panel, también es importante con Aida, pues es esa nostalgia de habernos encontrado y como generación seguir encontrándonos y, y ese bien, qué bien que nos seguimos encontrando y qué bien que en esta nueva etapa también, con Rubidia tengo que confesar, eh, yo te vi, eh, fue de, de las primeras veces que yo vi teatro. Creo que no sé si te acuerdas, Bueno, te has de acordar. Yo, perdón. Eh. Estabas en algo que se llamaba como la caravana. El circulante. Colegio aquí. No, yo era una niña. Año, 12 años. Año. ¿Qué, año yo, ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Digan año. año. Yo también, digan año. Y fue... Un, un, me marcó mucho. Y esa función que yo fui a ver, me marcó mucho el teatro. O sea, vi un poco la precariedad pero vi la magia y te vi a vos ahí y te recuerdo te recuerdo tu vestuario todo todo entonces es una imagen muy fuerte entonces agradezco mucho el panel eh, y desde ahí pues no tengo tanta experiencia en dirección más sin embargo en este último espectáculo puedo decir un poco que es en mi experiencia ha sido una como una composición eh, como un escuchar varias voces y tratar de amalcarlas juntas o tejerlas de alguna manera. Eh, incluido, porque uno, cuando empezás y te, te dan un texto, en este caso te invitan eh, a un proceso que ya hay una decisión, hay un texto decidido, hay un, una compañía también que quiere contar algo con este texto, eh, yo entro y luego lo primero es, ok, ¿quién es? es ¿Qué es este texto? ¿Quién lo escribió? empezar a escuchar eso y luego dejar de escuchar eso porque hay una adaptación hay un dramaturgo que se vuelve una voz también dentro de esta que tenemos que hilar no la nueva la adaptación del dramaturgo que es muy que es muy potente luego lo que están dando los actores por ejemplo yo lo veo así como un círculo que uno va como al, como hilando todo lo que van creando los actores eh, lo que va surgiendo, por ejemplo, la propuesta del vestuario, la conceptualización que le queremos dar, el mensaje que queremos dar, eh, la adaptación, es decir, esto sucedió eh, cualquier obra, no hace 15 años, pero ahorita es diferente y esa parte donde está reflejada en todo esto. Otra puntada que hay que dar. Entonces, creo que es, es un poco. Yo, como actriz, al principio, cuando dije, ay, sí, actriz, y me metí al huevo dirigir, yo cuando dije, puta Solamente porque soy madre, puedo decir que lo logré hacer y saqué un poco de herramientas de eso. En lo personal, a mí me ayudó, porque dije, uff, son un montón de responsabilidades. Que tengo que tener lejos en todas. Antes yo, como actriz, me preocupaba por lo que mi parte, lo que yo tenía que dar. Un poco ser generosa con, con mis compañeros, ver que les esté dando lo que necesitan, pero ya, que sea alguien. Vean qué decide el director y la directriz. Que vean qué resuelven ellos. Yo me metía y ahora no. Ahora es. Ta, decidí tú, ¿ok? Entonces, un poco eso, yo he aprendido mucho personalmente, he crecido como mujer un montón a través de la dirección, es decir, un poco agarrar seguridad y decir, tu idea vale, probala y dale. Bravo. Bravo. Eh, qué importante esto, ¿no? Porque hablamos de la dirección como un rol de autoridad. Y esa autoridad parece negada a las mujeres. Ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del poder de, lo, de la potencia de lo femenino y qué tiene que ver con compararse y ser firme con una decisión en un mundo de hombres. Eh, bueno, la siguiente pregunta del bloque primero del oficio de la dirección tiene que ser más breve. <risa> ok. <risa> más breve y la pregunta es más larga todavía, entonces. Ya lo mencionó Aida, las tres fueron primero actrices, las tres formaron parte de grandes proyectos actorales, eh, ya que todas mencionaron en qué te recuerdan, Rubidia, y yo también quiero decirlo, por Dios tu poncia en la casa de Bernarda Alba de Tatiana de la OSA, que es otra de las grandes directoras que este país ha tenido, wow, wow, todavía recuerdo cómo abrís la obra, todavía, es hermoso, ese montaje precioso. Lástima que el teatro es así, ¿no? Que dejó de existir. Tremendo montaje. Bueno, la segunda pregunta es, primero actrices, luego directoras. ¿Cómo fue ese paso? ¿Por qué dieron el salto? ¿Y cuáles fueron los obstáculos encontrados? Breves. Algo tuvo que empezar, ¿no? Decir, bueno, bueno ah, vale. les voy a comentar mi secreto. Ajá. Lo mío fue al principio obligado porque yo, teniendo una formación rigurosa, digamos, como actriz, decido irme a Alemania y por la barrera lingüística. Eh, incursionar de manera profesional en Alemania era cuesta arriba, pero cuesta arriba así casi de 90 grados, porque en aquel entonces, digamos, mediados del, eh, finales del, bueno, 2007, 2008, el teatro alemán está muy centrado en el lenguaje y ellos son muy puros en su pronunciación. Yo no aprendí alemán desde chiquita, yo aprendí cuando me fui, entonces tenía un acento y una forma de hablar bien latina, mis errores también, entonces era como, o sea, si querés probar, pero ya sabes a lo que, lo, que, lo que eso va a costar, ¿verdad? Y a los teatros, entonces eso implicaba que, a, a qué papeles podía optar. ¿Verdad? Papeles que tuvieran que ver con alguien como yo y con un, eh, digamos, un personaje que tuviera una trayectoria de migración. Hoy ha cambiado mucho. Después de, de que Merkel, si escucharon, abrió las fronteras y llegaron árabes, hoy hay una gran interculturalidad que no era la de los tiempos que estudié. Ahora sí ya hay actores. Turcos, eh, no importa si tenés acento, cambió un montón del 2014 al 2015. Pero bueno, en el 2007, 2008, no era esa la realidad, entonces eh, me dijeron: hay otras opciones, probá. Y yo hice el examen en la universidad, fue la primera, allá uno se gana una plaza, ¿verdad? Para entrar al sistema público, tenés una plaza. Entonces, dejar la plaza es prácticamente casi decir que no querés estudiar. Y era para la, esta universidad que tenía un programa de pedagogía teatral centrado mucho en la dirección y la pedagogía. La pedagogía me llamaba mucho la atención porque como actrices terminamos en el teatro dando clases. O sea, es lo primero, la única opción, digamos, de donde podés eh, trabajar y, y, y obtener remuneración, porque como actriz en el escenario, el proyecto artístico, pues un poco difícil. Pero dando clases, creo que todas somos aquí docentes y hemos dado clases. Yo antes de irme ya daba clases en la Escuela de Arte del Actor, empecé con los grupos juveniles. Entonces ahí fue como probar, eh, iniciar, ya tener la plaza. Y si no te gusta, pues seguís el siguiente año haciendo los exámenes a las escuelas de actuación y te cambias. Entonces, ok, va, está bien, así fue. Llegué, hice el examen, empecé, eh, me, bueno, me aceptaron, empecé el curso y me gustó. Yo creo que, y lo que me gustó fue que al venir de la actuación, la forma de trabajar con los actores era muy cercana, muy empática. O sea, yo entendía lo que ellos necesitaban, porque yo me formé aquí en la actuación con directores, no con actores. Entonces sí experimenté ese cambio de relacionarte con alguien que va a estar en la escena desde la experiencia de estar en la escena. Entonces la forma de estimularlos, de hecho, para mí es el punto de partida con, desde la dirección de la, la dirección actoral. De ahí viene todo lo demás en mi experiencia entonces fue un diálogo interesante descubrir eso y ahí dije ah funciona les tengo algo que decirles les puedo estimular podemos dialogar y así fue como me quedé te pregunto cuántas mujeres había en ese programa fíjate que éramos 11 chicas y 9 chicos. O sea, estábamos bien parejos. La mayoría mujeres. Ajá, Santa. dos mujeres, pero era bastante parejo. En la escuela del actor éramos más mujeres que hombres. O sea, éramos una pro proporción de 5 a 1. Interesante. Bueno, yo siempre digo que las cosas eh, maravillosas que me han sucedido a mí han sido por accidente. Sí, eh, entré al teatro por accidente. Lo que a mí me apasionaba y creía que me apasionaba así siempre fue la actuación. Pero eh, llegó un momento, el primer, la primera propuesta que yo dirigí eh, estaba Borja, Napoleón y mi hermana, que, que casi toda mi familia ha sido mujeres actrices y algunas directoras. Entonces me dicen, mira, tenemos este texto. Y queremos que vos lo dirijas. Y yo, la primera reacción orgánica fue: ¡Puta! Yo, es que de verdad me asustaba, me asustaba terriblemente eh, el hecho de, de tener tres personas que confiaran en uno. Porque cuando alguien asume la dirección, lo importante es que el grupo que va a trabajar cree en ti. Y piensa que tú lo vas a orientar por el camino eh, correcto, digamos. Para mí, el teatro es hipótesis. Y solo descubrís si la acertaste o no, ya puesta en escena. Entonces, eso es lo que te hace como rectificar o qué. Tener el valor de decir, no, no era esto. Y poder hacerlo, pues, si, si estás seguro de, de qué más importante el arte que el ego. <laughs> Para mí, eso es, es fundamental. Entonces empezaron a pedirme y así sucesivamente eh, me fui quedando con ellos dirigiéndoles yo no me asumía directora al igual que no me asumía actriz empecé a asumirme cuando alguien decía algo bien bonito es mira te presento a Rubiria, ella es actriz y yo sentís como como algo tan es que de verdad es un peso y un pavor que el público o las personas te asuman de una forma. Entonces, cuando ya me empezaron a decir, ella es directora, yo, de verdad que sí, sí me... De hecho, estaba nerviosa hoy que iba a venir. Dije, voy a estar con tres mujeres, qué chivo que, que decidimos hacer esto. Y entonces, eh, sí. sí, y así, entre juego y juego, digamos, por decirlo de una manera bonita, ya tengo... Más de 20 años estar eh, dirigiendo. Y tengo personas que han confiado y que han confiado, o sea, porque se ponen en la mano de uno y te dicen, diríjame. Y vos decís, ay, corazón bello. Sí, porque es lindo que confíen en ti. Entonces sentís el peso de hacer las cosas, no digo la manera correcta, hacerla éticamente. Porque para mí la ética en el trabajo artístico es fundamental. O sea, si no tengo eso, eh, 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 mi arte no tiene, no tiene valor. Desde mi punto de vista, pues yo respeto cualquier posición. Entonces así. ¿ah, la gente empezó a decir que lo dirigía y ya me asumí director. Hoy me asumo. Director. Bien, muchas gracias, Rubidia. Bueno, yo creo que aún no me asumo como directora, siempre digo, no, yo no lo soy. Eh, Um, creo que igual la propuesta ha venido por los años, tengo que decirlo. La confianza ha venido directamente por eso. Creo que ya como generación ya es como hay generaciones que quiero que como Dioniso también como las de um, las chicas con las que monté um, yo Lucía um, también era una generación antes de la mía que también quiero mucho, y de repente se te acercan y te dicen: Quiero que me veas este trabajo. Que fui de la manita, porque fui como, ok, démole Y era como lindo porque íbamos como juntos y nos conocíamos mucho, entonces era como, ok, en lo que yo no sé, vos me complementás, y ahí vamos. Luego, ya cuando la propuesta formal de Dioniso fue como. Había un gusanito que me decía, sí, dale. Y otro gusanito que dije, no, no, qué gran inseguridad. Entonces, lo, ¿cómo lo resolví? Un poco siendo honesta y diciéndoles a ellos, miren, eh, siento que puedo hacer esto y esto y esto, pero siento que en este lado estoy floja y, y no me siento segura. Así que creo que de esa manera lo hablamos y fue como, ok, vamos a hacer esa parte. Al final ya como que todo fue como avanzado. No sé, se hizo se fluyendo, pero tenía mucha, mucha eh, temor en general el contenido de los actores, porque como yo no me considero tampoco maestra, entonces de teatro era como, siempre estaba en la posición más de recibir desde la actriz, entonces no sabía cómo hacer esa parte. Algo que me, ahora de repente quiero empezar a trabajar, pero había otras partes que yo decía, sí, esas partes sí las tengo claras. Y no, bueno, ahí, por ahí. Muchas gracias. Eh, para terminar este primer bloque, en relación a lo que acaban de decir, ¿podrían cada una mencionar el primer espectáculo que dirigieron y el año y el último? En tu caso tenemos uno, ¿no? Sí, como para conocerles, tal vez, tal vez, sí, por favor. Um, Rubidia. El primer espectáculo de Rubidia fue... Eh, ay dios bendito. Se llamaba Nora. Era un trabajo que hice cuando todavía estaba en la Universidad Nacional, en los talleres libres de la Universidad Nacional. O sea que creo que 87 ciento fue. Ouches. Sí, fue ese. Porque los otros ni se cuentan, ¿verdad? de que haces cositas de talleres, esos no cuentan. Pero ese fue el primero. Fue, ¿Y el último? Fue terrible. <laughs> <laughs> lo bueno es que no hay registro. <laughs> no, no, o sea, fue terrible. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno va de, como definiendo tu estilo, tu firma. Entonces yo venía de, de la escuela de Mario Tenorio, entonces de repente tenía todo. Entonces me acuerdo, me acuerdo que alguien me dijo, ay, pero eso se parece a lo que dirige Mario. Sí, le dije yo, espérate unos años cuando ya tenga mi estilo. Chiquito, uno es imprudente. <laughs> Chiquito es imprudente. ¿Y, y, el ¿Y el último? Ay, pues lo estamos haciendo ahorita. <laughs> lo estrenamos el, el 4 de noviembre. ¿Cómo se llama? Las criadas. Las criadas. Sí. Bien, ahí vamos tirando chivo. Anuncio comercial. Chivo, dicen en Argentina, ¿Puede? como el anuncio ahí. Que por no, cierto pero... va a estar presentándose en. En serio. En la pequeña sala del Teatro Nacional. Muy bien. Sí. Buenísimo. Aida, contanos. Como directora, ¿verdad? El primer sí, espectáculo. Claro. El primero fue eh, El Alma Buena de Sessuan Fractales, que fue una interpretación libre sobre El Alma Buena de Sessuan de Brecht. Y el último es Protocolo de Calo Espejo, que es el que estrenamos el año pasado en el marco del festival y lo tuvimos en cartelera en julio reciente. Por acá está Alejandro Lemus, Ahí. que forma parte del elenco. Sí. Ahí está. Bueno. Eh, yo Lucía 2018 y De Cameron 2022. Que va a estar en Teatro Chaplin el 27, sí. 28 y 29. La el próxima fin de semana, por favor, se vayan va. a vernos. Estamos muy emocionadas. Bien. ¿Pinta el primer bloque? Bueno, el segundo bloque es una pregunta individual para cada una. Y el segundo bloque se llama El acervo de una directora. ¿Qué hay en su habitación propia? Es una alusión directa a la habitación propia, el libro de Virginia Woolf. Eh, lecturas, aprendizajes, lecciones, cuéntenos sus secretos. A cada una. Rubidia, ¿qué le dirías a una actriz para perfeccionar su interpretación en escena? ¿Cómo hablas vos con tus actrices y actores? Dios, <laughs> eh, mira, ponele, lo hizo mal. Entonces tenés que trabajar para que lo haga mejor. Uy, es que yo, yo, no, 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 es que trato al máximo de verdad de respetar la integridad del equipo con el que trabajo. Entonces, yo no creo que una persona haga mal algo. Creo que la persona no está orientándose por la línea correcta. Y no es mi línea correcta, sino la línea que está planteado en apuesta en escena. Entonces, eh, es como reflexionar sobre eso. Yo siempre les digo, miren, a veces el texto se revela, dejen que el texto se revele. Y para mí lo fundamental es a partir de la verdad, que sean orgánicos y orgánicas, que encuentren el sentido de verdad, porque fue lo que a mí me hizo. Eh, decidirme a quedarme en la dirección porque creo que, que lo que no tiene sentido de verdad es teatro muerto desde mi óptica vea entonces para mí eso es importante yo no tengo derecho a decirle a alguien mira la está regando no es eso porque porque no tengo la autoridad moral desde mi punto de vista, como persona que organiza y que trabaja con seres humanos, sí me quedo y le digo, mira, eso es lo que queremos decir. Dentro de lo que queremos decir, no está siguiendo por la línea correcta. Entonces hay que buscar por otro lado. Y le bien. doy las herramientas para que busque. Sí. O sea, no es que, ah, busca y ahí te vas, que ves a hacer. No. Les doy las herramientas, porque el actor y, le, y pues. Y la actriz hay que ayudarnos. Muchas gracias, Rubidia. Paola, ¿qué le dirías a una joven que se te acerca y te dice que quiere ser directora de teatro? ¿Qué consejo le darías? Que lo haga, que se consiga un grupo de teatro que crea en ella y que lo haga. Sí, porque si está tan definida nada que me invite chica la tenés bien clara la tenés bien clara ella quiere ser directora buenísimo muchas gracias Aida qué lecturas son de cabecera para vos qué lecturas son de cabecera para vos recientes de antaño o de todos los tiempos? En términos de dirección. Fíjate que, bueno, Brecht, el, los escritos de, Brecht. a los escritos de dirección es, de escritos Brecht. Escritos se llama el libro. Es buenísimo. Y así se llama escritos de dirección, uh -huh. que son. Fue un libro revelador al cual siempre regreso porque digamos que él tuvo esa propuesta de partir del teatro como imagen, como cuadros, ¿verdad? Entonces hay mucha información sobre, sobre la composición, sobre la estética y una herramienta fuerte, ya que al final el, el teatro es como una, un lienzo, el espacio vacío, pero es un lienzo en 3D. Entonces todo el estímulo, estímulo del, de las artes visuales, son bienvenidos, o sea, todos pintores, desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo, te nutre, te nutre, te nutre. Entonces lo vemos también ahorita cantor, estoy ¿no? con Van Gogh. Eh, Que estás, eh, trabajaste también eh, influenciada por la estética de cantor, que tiene ese mismo principio es, plástico exacto, exacto, de, la, de las artes. Entonces, sí, bueno, hay... anoten, ¿eh? estamos compartiendo la cocina interna, por favor. Las artes visuales, ese es un secreto. Fin del segundo bloque. Un aplauso. ¿Me van a contratar en televisión, sí o no? Bueno, tercer y último bloque. El panorama de las artes. ¿Para qué sirven estos espacios? ¿Por qué estamos acá? Reflexiones y preocupaciones sobre el tiempo que nos toca. Todas contestan. Brevemente. Sí, por favor. No, y la verdad es que estamos bien de tiempo, ¿verdad, Demetí? Gracias. Eh, ¿Cuáles son los desafíos actuales para la producción escénica en El Salvador? Oh, una pregunta bastante categórica. ¿Qué necesita el teatro de El Salvador? ¿Cuáles son sus desafíos actuales? No, es, sí, ahora pueden contestar las tres brevemente, lo que quieran, no es obligación también. Nada es obligación. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos actuales para la producción escénica en El Salvador? Bueno, yo quisiera a, eh, aportar aquí en el sentido que sí necesitamos apoyo y espacios para producir. Si se quiere producir, es necesario pues, recursos para la producción. Y hasta ahora, pues, eh, en mi caso, mis producciones, porque de verdad queremos, y mis actores no dejarán mentir, porque ellos quieren hacer la puesta en escena, quieren, eh, viene de ellos la, 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 la inspiración, esa necesidad, y también de mi parte, porque amo el teatro. Pero sí hay como que romper y pasar de esa precariedad de hacerlo porque nos gusta a un reconocimiento decente. ¿verdad? Porque sí, lo hacemos porque nos gusta, en, en nuestro caso, porque queremos, porque luchamos, porque hay una propuesta que queremos compartir con el público. Y hacemos milagros porque trabajamos con recursos bien, bien limitados. Entonces, hacemos milagros en la producción de escenografía, en la producción de vestuario. Eh, todo es mucha colaboración. <laughs> y. Sí. Ajá. Porque sí, colaboración. Entonces, sí, el país necesita, no solo para nosotras, sino que en general para todos los grupos de teatro, para los colegas directores, para las colegas directores, para todo el gremio, eh, valorar y que se generen esos espacios de producción, o sea, de, de, de los montos que una producción realmente vale. O sea, no, si uno, uno puede tener un fondito, ¿verdad? Para... Producir algo, pero no es lo que vale la producción, porque mucho ha sido subvencionado por el trabajo, por la colaboración, por el apoyo, por eh, la donación de muchas cosas. Entonces, sí hay que llegar a que el trabajo eh, pueda o sea, eh, costear y reconocerse lo que has invertido en todos los niveles y en todo el equipo de, de producción, desde actores hasta boletería. Muchas gracias. ¿Algo más que aportar? Yes. Hey, voy a ver, ¿Por dónde comenzar? Eh, yo creo que igual como lo podemos ver, todas las compañías tenemos problemas, por ejemplo, dónde ensayar. Eh, ¿Dónde ensayamos? ¿Dónde ensayamos? Verdad? Nos juntamos y la obra lindo linda y todos queremos, aunque no arte, aunque no me arte, pero ¿dónde ensayamos? Ese es un problema una, que, que enfrentamos todas las compañías de teatro. Eh, otro problema, espacios donde presentarnos son bien limitados. Eh, el institucional, el privado, también hay carteleras, eh, una vez nos programan el siguiente año, ya no es paja, cuesta entrar y cuesta. Y entonces, si estamos queriendo hacer teatro, necesitamos lugares. Tres, la difusión, o sea, y creo que como yo vengo de la vieja escuela y no sé si ustedes se acuerdan, pero siento que antes la concepción pensar que el vender lo que, hacíamos, lo que hacíamos era malo, eh, mercadearlo era malo, pero yo creo que las compañías tenemos que cambiar el concepto y las obras tenemos que por un montón de tiempo meternos y decir esto es un producto creativo y meternos como artistas, pero en el final es un producto que hay que vender. Yo digo que no siempre creamos con esa mentalidad, pero cuando ya está hecho necesitamos vender esto. ¿Y quiénes son nuestros aliados? Entonces también empezar a ver si hay empresas privadas que nos empiecen a apoyar. Pero no sé, sí es un problema y, y queremos seguir haciendo teatro, pero también los actores y las actrices tenemos cuentas que pagar y, y no vamos a seguir dejando, vamos a dejar de hacerlo, pero queremos, queremos vivir dignamente. Entonces hay que ver qué hacer, pues, porque sí hay ciertas cosas que hay que hacer. Muchas gracias. Y lo mío va a ser tétrico. Realmente, no, es que el discurso, con todo respeto, lo vengo oyendo y repitiendo, y ya son 43 años en esto, que ningún gobierno de los que ha llegado ha tomado en serio la cultura en este país entonces mientras no se tome en serio vamos a tener problemas de espacio de arte como una profesión de entender que el trabajador del arte es eso un trabajador que necesita prestaciones que necesita que su fuerza de trabajo sea pagada de una manera digna que no se está mendigando nada entonces mientras eso suceda mientras no haya una política seria Mient Vamos a seguir teniendo lo mismo. Después de qué? O sea, si sí, todas ensayamos en la casa, las casas de nosotras parecen bodegas. Eh, bodegas, bodega, sí. Eh, la hermana TV, TV te dice otra mesa. <laughs> Digamos, o sea, eso es una realidad. Los que tenemos suerte y trabajamos, eh, ponemos para la producción y primero Dios salga y recuperemos el dinero, la gente nos sigue valorando porque tenemos problemas serios de memoria. Realmente, cuando yo vi eh, los temas, me acordé de todas las mujeres directoras, que gracias a Dios he tenido suerte de trabajar con la mayoría de ellas, y decís, ¿cuántas actrices de, la, de Bellas Artes recordamos? ¿Cuántas mujeres han pasado por la escena, dieron su energía y vivieron en condiciones eh, no humanas, digamos, y me refiero a no sé, un montón de gente tiene condiciones no humanas, ¿vea? pero son profesiones que se dedican a entregar su energía creadora. Entonces, yo creo que ese es un problema más serio. Mientras no se establezca esto, vamos a seguir teniendo. <laughs> voy a tener primero Dios 60 años de hacer teatro y voy a decir. Es que tenemos problemas porque no sabemos dónde vamos a ensayar hoy. Porque no, con la pensión que me dan, no tengo para apoyar hoy y para el vestuario. Qué dolor. O sea, o sea, perdón, perdón. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a poner feministas. Ah. Hacer teatro es más difícil para las mujeres que para los hombres. Fíjate que en mi caso, como yo vengo de la escuela, del tiempo de la guerra, en ese momento el nivel de solidaridad que había entre hombres y mujeres era mayor que el que hay hoy. Sí fue difícil después que pasó el periodo de la guerra, porque, ah, son mujer ¿verdad? Y entonces yo podía dar una opinión y no me escuchaba. La decía un hombre, ah, qué bien, lo que dice Roberto es interesante. Y lo había dicho antes yo. Colette sufrió esa parte conmigo también, amo, porque se portó tan linda y solidaria. Eh, a veces las mujeres somos un poco más solidarias en eso. Siempre ha sido difícil en la antigüedad, digamos. Hoy. Y, yo como sí. representante de la antigüedad. <laughs> Bueno, <laughs> no, ir a es, es que, es, pero digamos que en mi caso yo tuve suerte porque vengo de un grupo de teatro, de teatro universitario, y ahí la mayoría éramos hermanas. Y si no éramos hermanas, pues nos hacían hermanas, no de la caridad, pero éramos hermanas. Eh, so, so, fuimos, somos seis mujeres y las seis mujeres hicimos teatro. Entonces era otra condición. Después de esto, que ya regresaron la gente que venía de afuera, entonces. Eh, eh, fue, se hizo más complicado. A veces tengo un compañero actor que se llama Walter, que para mí es uno de los mejores actores que ha pisado la escena salvadoreña. Me dice eh, y cómo es el teatro. Mira, igual que siempre, Ludo, los que tienen financiamiento siempre tienen financiamiento, los que no tenemos financiamiento no tenemos financiamiento y seguimos viendo dónde ensayar. Entonces siempre va a ser difícil y para las mujeres es el doble. Porque primero no, los hombres eh, no te ven como rival en, en la dirección. Y hacer, convencer a otra mujer, no sé si les pasa a ustedes, pero convencer a mujeres que crean en vos para que las dirijas es complicado también, porque creen más en la credibilidad de los colegas masculinos. Entonces, ¿qué te hace eso? Es un reto y te emociona cada vez más. Que te, a mí me emociona que pase eso porque digo. Uy, todavía tenemos que seguir trabajando el triple, no el doble, el triple, para que entendamos y respetamos el trabajo no solo de las mujeres, sino que de todos y de todas. Gracias. Eh, creo que me ha tocado ser directora en una época más gentil tengo que decirlo, he comenzado un momento y he estado trabajando con colectivos que son muchísimo más abiertos a, 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 pues, a que las mujeres obviamente pueden tomar cualquier tipo de trabajo y de posición y de, y de, y de liderazgo. Entonces creo que en ese sentido no he escuchado, sí, igual eh, amigas de mi generación que son directoras que sí les ha costado. Creo que cuesta... Eh, a veces cuando uno se encuentra en ciertos sitios que no, que como eh, espacios diferentes como teatro, y ahí están, por ejemplo, la gente que ha trabajado mucho tiempo, que son de la vieja escuela, ahí un poquito cuesta eh, y de decir eh, escúcheme, yo aquí le digo que es, no, es aquí. Gracias. Entonces un poquito eh, ahí donde uno tiene que un poquito soma, ab, eh, alzar un poco más la voz. Eh, definitivamente, pero yo creo que todas estas cosas solamente nos hacen más fuertes, realmente. Bueno, yo creo que ha habido un cambio. Este conversatorio no hubiese sido posible así como está hace unos 15 años. Claro. Y um, ha habido un cambio de del escena en sí y también del, del perfil y las nuevas generaciones que han entrado al teatro, que vienen con otra perspectiva, otra estética, son otros tiempos también. Y creo que aquí vemos tres eh, mujeres que venimos de la actuación. Y hay una palabra que me llama mucho la atención, que la mencionamos las tres en diversas maneras, pero somos tejedoras. O Sabemos la escena para tejer, para hilar, para entrelazar. Entonces es una nueva propuesta, es un nuevo abordaje de la escena muy diferente a las escuelas tradicionales de, de dirección, que han sido las que predominaron por, por mucho tiempo. Entonces, esa ruptura es interesante porque no solo es generacional, sino que también es de metodología, de abordaje. Y bueno, como hablamos, esto es una responsabilidad, es un reto. Eh, si no le tuvimos miedo a la escena y exponernos ahí, cuando nos dicen que no, pues ahí vamos con mayor... Carbo. Muy interesante, gracias Aida. Eh, me llama la atención porque eh, la respuesta que hemos encontrado es una especie como de cambios en los vientos, no, o sea, como los tiempos han cambiado. Eh, ustedes protagonizaron momentos de la historia del teatro en El Salvador donde los hombres eh, ejercían violencia sobre las mujeres también. O sea, venimos, ven, venimos de contextos eh, donde en el teatro, adentro, en los espacios de trabajo, hombres ejercían violencia sobre las mujeres. Eh, es real que los tiempos han cambiado, podemos decirlo. Pero no olvidemos como el, lo, los nombres y las cosas que han pasado. Solamente eso quiero decir. Los tiempos hayan cambiado. Es que las mujeres que vivimos en situaciones similares o parecidas, decidimos que íbamos a hacer diferencia. Entonces, eh, creamos, dirigimos nuestros propios grupos, por eso es que somos respetuosas con los hombres y con las mujeres, para que ellos no vivan un panorama así, porque la intención no es que se alejen de las artes, es que vengan, se metan a este barco, porque es un trabajo difícil. Entonces, yo... Más bien no creo que haya cambiado cosas a ese nivel. Creo que hay mujeres eh, valientes que decidieron hacer la diferencia. Esa es mi posición. Excelente. Y esa es nuestra siguiente pregunta, justamente. Ya estamos llegando casi al final. Pero está bien bonito, ¿no? Eh, hablemos de otras mujeres. Ustedes tres están acá. ¿De qué otras mujeres podemos hablar? Hablemos de su trabajo. Yo quisiera mencionar a, um, a Jennifer Valiente porque eh, vos protagonizaste una de sus obras más hermosas, Santa María de la Espera. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco de eso o, o de otras mujeres, por favor? Así también trabajaste. Vos dijiste bien, tuve la suerte de trabajar con todas las mujeres directoras. Qué que, que, que increíble, ¿no? Escuchemos un poco de eso. Eh, con el fin de recordar, eh, de tener memoria histórica, yo tuve la suerte de ver a Dorita Cienfuegos. Dorita Cienfuegos, que sería a la Dora primera. Cienfuegos, ella fue, eh, estuvo con el maestro Barbero. Entonces yo era una pulga, ¿verdad? Pero como siempre andaba metida por mis hermanas en el teatro, yo la vi dirigir, la vi actuar a ella, a, a, a Marta Alicia Largón que yo todavía la recuerdo a esta mujer con el vestido rojo, era una maxi, a Isabel Dada, que sí compartimos escena, eh, eh, Dorita de Ayala, que, que, que me Dayala. dirigió, eh, quiero ver Tatiana de la Osa, que también en el plano de la dirección, mi hermana Yanira Contreras, que me dirigió que fueron quizás los primeros espectáculos eh, de mujeres. Ella dirigía un grupo en la Universidad Nacional que se llamaba haciendo puntos en otro son y todas eran estudiantes de psicología. Entonces la temática era de mujer. Eh, quiero ver, a ver si me acuerdo. Eh, bueno, fue hermoso ver a, a las hermanas Sortos. Eran unas viejitas tan lindas que hacían teatro. Ya o sea, me refiero, cuando yo las conocí eran viejitas. Y seguían haciendo teatro, por lo menos tendrían unos 75, 80 años. Ahí Melena Elena Fuentes, eh, quiero ver si se me va, si se me va a algunos, que me perdonen por omisión los espíritus de estas mujeres. Eh, quiero ver eso, que han sido las mujeres eh, que yo recuerdo, que tuve el privilegio de verlas. También al maestro barbero era un hermoso señor que me enganchaba cada rato. Yo era chiquita, entonces... Él, eh, eso, sí vi, vi varios trabajos de mujeres. Muchas gracias. Acá, por acá. Quiero ver, no mucho, pero sí recuerdo Tatiana de la Osa, Dinora eh, Cañénguez. Dinora Cañengues, del de Teatro UCA. Eh, sí, por por supuesto. supuesto. sí. Y bueno, que me han dirigido a mí, eh, la Reinaga. Egli La Reinaga, que también es parte del Teatro de la Zoro, y también es de las mujeres directoras que ha sacado adelante la escena nacional. Bueno, yo uniéndome a lo que han dicho mis compañeras, que es eh, parte del bagaje de nuestro país, eh, incorporaría a Jorgelina Cerritos. Jorgelina Cerritos, como por supuesto. Directora, ajá, y directora y dramaturga eh, Ana Ruth Aragón. Ana Ruth Aragón. Tatiana, bueno, ya la mencionaron. Eh, bueno, mis compañeras de generación de, de la escuela, que, bueno, todas, creo, eh, Jennifer, Alicia Chon, Dinora Alfaro, Alfaro sí. eh, Beatriz Farela, todas eh, personas de teatro, grandes, grandes ¿no? directoras, mucho cariño y respeto. Yo creo que Un igual aplauso, por favor. eso es lo bueno de. Precisamente ese es lo bueno de este tipo de conversatorios, que recordamos a las que estuvieron antes, que no tuvieron de vivir este momento de apertura y de reconocimiento a la, a la dirección eh, femenina, de esa perspectiva. Y creo que eso está súper bien, porque somos una bisagra. Me recuerdo muy bien que esto dijo Ana Ruth Aragón: era como eh, cada generación es una bisagra, y entonces nosotros. Ella era la, la bisagra de un lado y nosotros era la nueva generación de teatro y somos necesarios, ¿no? Es como una puerta, no se puede funcionar. Es. Entonces me parece muy importante que le demos ese reconocimiento. Qué lindo también el ejercicio, porque, o sea, se, lo propusimos desde la, desde, desde la organización, pero no nos, no nos imaginamos que iba a ser tan conmovedor, ¿no? Como empezar a nombrar las, a las que no están acá, es al mismo tiempo decir... O sea, somos todas, ¿no? Eh, creo que hay, hay algo de la potencia de lo femenino que no siempre es necesario destacarlo, no, 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 el, el, digamos, soy mujer antes de ser directora, no, 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 no siempre andan ustedes diciendo, soy mujer y soy directora, soy directora y soy mujer. Hoy en este conversatorio lo subrayamos, las dos categorías para reflexionar, pero es, es interesante. La potencia de lo femenino. ¿Por qué estamos hablando de, de, de algo que es eh, distinto a otra cosa, no? Como estamos separando lo masculino de lo femenino, eh, hay un texto muy hermoso de filosofía contemporánea eh, de Deleuze y Guattari, que son filósofos contemporáneos muy importantes, que hablan de este devenir femenino de todos. Es decir, la potencia de lo femenino puede, puede estar en todos. ¿No? Como hay algo que, que, que el universo tiene de femenino y que, y que las cosas y que las, las, todo tiene su lado femenino y todos podemos devenir femenino. Con esto llegamos a nuestra última pregunta. ¿Para qué creen que sirve esto que estamos haciendo? ¿Una memoria de las artes? ¿Una memoria del teatro? Um, un festival hispanoamericano, todo, todo, todo lo que estamos haciendo, ¿para qué sirve? Cito de nuevo a Roque Dalton y vendrán otros pidiendo panoramas. ¿Para qué? Bueno, no sé. De nuevo. Una pregunta. Generadora, es muy, no, no sé para qué sirve. Honestamente Sabe. no sé. Solo sé que es importante y es valioso, porque, bueno, estos espacios, el reconocer a las colegas, el festival que esta edición tiene las obras de la dramaturgia nacional producida en Didacalia visibiliza, eh, después de cinco generaciones. Un proyecto de Jorgelina, una dramaturga mujer salvadoreña, que son las primeras obras que hasta este año se llevan a la escena de ese proyecto, por ejemplo. Entonces, para eso sirve el festival, una de las cosas, para que también para, es un espacio para las nuevas propuestas. Hemos visto en estas eh, seis ediciones. Una variedad de autores, ¿verdad? de propuestas que sin esa plataforma no, no tendríamos. Uno aprende también bien, no solamente eh, elaborando. Si vas y ves el trabajo de los demás, es uh, una experiencia valiosísima, tanto en, en propuesta escénica como el texto en sí mismo. Hay muchos autores que yo los conocí a partir del festival. ¿verdad? Y hayan eh, levantado como la curiosidad que okay, hay que buscar busquemos este texto de hecho la, la dramaturgia del trabajo que hizo Egli con Alejandra muy interesante eso fue creo que hace dos 2021 verdad que lo dirigió eh, Hugo Parducci muy, ajá, muy interesante ella como dramaturga su, sus textos entonces, es una plataforma, una plataforma que abona al desarrollo teatral. Gracias. A mí lo que me provoca es una enorme, una enorme satisfacción porque haciendo recuento de las cosas, decís, bueno, hay un espacio que a pulso, a trabajo, con tenacidad, con pasión las mujeres de la escena salvadoreña hemos conquistado. Y tener este espacio aquí y hablar y contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, no se hubiera dado en ningún otro momento. Hoy el universo se confabuló y se está dando. Entonces se, visib eh, se hace visible toda la labor. O sea, nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestas para no hacer no ser desagradecida con las generaciones de atrás ni con las que vienen, porque estamos aquí por todo el trabajo que hicieron las colegas atrás y las que, vienen, las que van a estar están aquí también por el papel que nos tocó desempeñar. Entonces sí creo que esos espacios tienen razón de ser y que deberíamos tener mucho más espacios para que las mujeres habláramos. Porque yo veo espacios y e invitan a directores. Y las mujeres, bien, gracias. Y creo que nosotros, nuestro ojo, perdón lo que... Nuestro ojo cuenta las historias de diferente forma porque la esencia es femenina. Igual que los hombres las cuentan a su manera porque son, son hombres, ¿vea? Pero creo que es bueno que empecemos a contar nosotros las historias para que los hombres y las mujeres las puedan ver. Muy bien, ellas dos. No voy a decir nada más. Que solo ahorita lo único que se me vino es que yo de pequeña no tuve referentes y quisiera que las que vienen tuvieran referentes, porque así se aprende precisamente de lo que nosotros, de nuestros errores, de lo que tuvimos que vivir, que les sirva a las que vienen. Muchas gracias. Qué bello, más fuerte el aplauso, por favor, que nos vamos a levantar acá para la foto. Ay. Momento de foto. Y yo en tacones, ¿ven? El de venir. Me, me, fal, me faltó me faltó el labial porque empecé tarde. Preguntas del público antes de la foto. Perdón. Ay, hay dos. Y nosotros ya queríamos tomarnos la foto. bien felices. Gracias, buenas noches. Gracias por el conversatorio, es muy, muy enriquecedor. Yo soy José Montero, soy actor de Costa Rica y estoy de casualidad en el país. Eh, tengo dos preguntas, una está un poco, digamos que un poco respondida por usted, pero quisiera como ampliar. Uno es eh, si efectivamente ustedes creen que esta mirada femenina construye teatro distinto a la mirada masculina y que si eso ha transformado también un poco la escena salvadoreña, verá si la inclusión de más mujeres en la dirección teatral de este país ha transformado de alguna manera la escena, la escena local. Y por otro lado, quisiera saber cuánto, cómo ven y cuánto conocen también de la dirección femenina en Centroamérica, en el resto de Centroamérica. Gracias. Eh, antes de que respondan, eh, enviamos saludos, cálidos saludos a toda la gente que está siguiendo la transmisión en Facebook. Digan hola, por favor. <laughs> Gracias porque estamos recibiendo muchos mensajes de cariño para todos, Ay, todas las lindos, panelistas. Eh, y que pueden poner ahí, si también, si tienen una consulta, pueden poner ahí los comentarios y aquí las vamos a leer. Gracias. Like, compartir. Hagan preguntas entonces para que, para que no una cámara nos, de, eh, nos divida. Pues no sé, eh, los referentes de mujeres que hacen teatro, yo conozco eh, algún pocas de Costa Rica, hay, hay varias que ahorita de verdad se me ha ido, eh, no, y no sé si todavía estarán, porque aquí vino una con el monólogo de, de la vagina. De la vagina que recibimos un taller de dirección, pero no ahorita se me ha ido, Daisy creo que se llamaba, eh, está Laura también, que dirige Teatro Universitario de Costa Rica. En... Baby Boom en el Paraíso también, ¿no? ¿Ah? ¿No? Ana Estarú. Ana pero eh, yo reconozco no, la, la, la pluma, ella. Eh, la Lucero Millán, que, Lucero sí, Millán. Que de Nicaragua, ajá. Eh, Pati. Pat eh, Patricia Orantes de en, Guatemala. En Honduras. Eh, eh, en Guate. Perdón, en Guate <laughs> Gracias por la copa. Entonces sí, y, y tú poder... Bueno, yo siempre digo esto, de ojo de cubero, de repente yo voy a ver una apuesta y sé cuando la ha dirigido una mujer y cuando la ha dirigido un hombre. Se siente. Es la energía que fluye y lo sentís. Eh, desde mi... Eh, aunque no parezca, porque aunque no parezca, eh, el, o no tengan programas de mano, no sé, sí se siente. Eh, porque contamos las historias de diferente forma. El dolor lo contamos de diferente forma. Y no es que los hombres no tengan dolor. No estoy diciendo eso. Porque sí. Y es bonito cuando tú ves a un hombre que es capaz de eh, ¿cómo de, 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 sentirse, sacar, no? de decir lo que siente desde la honestidad. Entonces sí. No, no estoy diciendo ni quiero que, que se me vaya a dar una mala lectura de eso, porque, porque si yo no respeto a, a mi colega masculino, voy a tener los mismos problemas que cuando exijo que se me respete mi trabajo. Y si hay algún nivel de conocimiento, no como quisiéramos, como quisiera yo, no sé ¿verdad? si las demás compañeras, pero sí. Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Y no sé, esa pregunta quizás sería para que nos la respondan los espectadores, porque nosotros la hacemos desde nuestra verdad como artista principalmente. Ahí va mi energía femenina, mis historias, y en fin, mi, mi curiosidad, hasta mis traumas, si quieres. Y si hay una diferencia, yo no te la podría decir. Tendría que, que, que ver pues los espectadores ahora dialogando con nuestras propuestas. Sería interesante escuchar los que ven y en qué es diferente y por qué es diferente. Eso no o sea, sería muy rico para nosotros saberlo. Tenemos esa curiosidad. Y de las, de las referentes, pues Rubidian me mencionó, en mi caso, pues Patio Orantes es una persona muy, muy querida y reconocida para el trabajo de nosotros y eh, Lucero Millán de, 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 de su trayectoria. Eh, yo particularmente de la escena de Costa Rica conozco muy poco personalmente, ¿verdad? Y me gustaría conocer más. Pero eh, sí tenemos estas grandes referentes aquí en la... Y bueno, tenemos también una gran maestra en México, Isabel. Isabel. Cristina Quinter Flores. Eh, ajá, la, Isabel Quinteros está en Argentina. En Argentina, ajá. Ajá, salvadoreña, que bueno, es un referente también para todas nosotras como mujer directora. Ella sí siempre fue directora y pues nos, nos impulsó. De la que Universidad que es, de Puebla, en México, guapo. sí. Bueno, eh, perdón. Lo digo muy corto. Yo creo que sí, va a incidir definitivamente porque antes eh, no había tanta dirección femenina, no sé qué tanto, porque creo que va a ser, pero definitivamente desde que hay más mujeres eh, dirigiendo, creo que sí, en, en general en escena, creo que sí, eso va a incidir. Eh, no, obviamente yo no pienso que la dirección femenina sea mejor que la masculina, para nada, son diferentes. Eh, como mujer siento que igual, no sé... Puede ser que nos enfoquemos más en otras cosas o disfrutemos más otras cosas, eh, pero sí creo que es bueno que ahora tengamos ese punto de vista como también hay hombres que están trabajando la dirección desde otra perspectiva, también trabajando la, la perspectiva de una masculinidad diferente, eh, las nuevas generaciones y también hay otra mirada desde de la dirección masculina entendida desde la nueva masculinidad, también entonces que es interesante eh, abrir esto, todo esto, ¿no? Cabal. Bueno, eh, buenas noches. Yo no vengo de las artes, pero me gusta mucho el teatro. Soy sociólogo y quisiera eh, hacer dos, dos preguntas. Eh, claro, el teatro vive según las épocas y las coyunturas sociales, políticas, económicas que nos tocan vivir a lo largo del tiempo. Ustedes como directoras, ¿qué teatro del siglo XXI creen que tenemos que desarrollar? Y la segunda, ¿qué retos ven ustedes como directoras en relación con el apoyo que el Estado le da a las artes y al teatro específicamente? Podemos contestar entre las tres las dos preguntas para dar espacio tal vez a una más, ¿sí? Bueno, desde el Estado, como lo mencionó Rubidia, por la falta de políticas que vean a las artes escénicas como una profesión y que dignifique toda la gama de diferentes especialidades que implica la producción escénica. Ya dijimos, no tenemos lugar para ensayar, eso es un, un dolor de cabeza, los espectáculos eh, cuesta que crezcan porque tú ensayas aquí y luego te vas a la gran sala de Teatro Nacional que es tres veces más grande que esto. Entonces no, no, no se presentan donde nacen por esa carencia de, de espacios o tenemos que andar migrando, las salas también. Entonces cuando rubí de hablaba de una política, no necesariamente que te subvencione, pero que genere mecanismos que involucren a todos los entes de la sociedad, incluyendo la empresa privada, la cooperación, las agendas, o sea, que se abra también en las agendas de cooperación, en los programas, también. El desarrollo de las artes, no solo el desarrollo del medio ambiente o el desarrollo del de el agua, el sistema hídrico, sino que también la cultura per se. Yo creo que el, el país tiene el derecho de desarrollar una escena eh, no, eh, no ligada, digamos, a otras agendas, sino que a la agenda artística en sí. O sea, no producir porque te están pidiendo que ahora el tema agenda es eh, violencia o juventud o guerra o porque hay este programa y hay fondos si haces esto para niños de 5 años, de 8 años, de 10 años. También necesitamos el espacio para producir teatro y que el público vaya a ver teatro en toda la gama que el arte lo permite y el lenguaje lo permite, y eso solo se va a poder lograr con, con política que integre todos los actores de la sociedad, o sea, llámese gobierno, llámese empresa privada, llámese cooperación, y también los productores, creadores y sociedad civil como público. Algo, algo sobre… Lo, eh? Ah, lo, el futuro, era algo sobre ¿qué, qué, ah, la, es, qué tiene que pensar la escena, qué retos, ¿no? Algo sobre el futuro. Ok, ah, el teatro contemporáneo, algo así, o, algo así dijiste, ¿no? Teatro del siglo XXI. Interesante. Híjole, eh, eh, no sé, Paola, tú o yo. Fíjate no. <laughs> que pasó algo chistoso una vez. Eh, Charo Francés estaba dando un taller y ella empieza con la pregunta ritual: ¿Por qué hacemos teatro? Y yo le dije a ella: Si tú me hubieras hecho esta pregunta en los 80, yo tenía tan claro por qué hacía teatro. Me la hizo en ese momento y yo tenía angustia existencial. ¿Por qué? Yo creo que esa es una opción personal. Pero como dijo Shakespeare, o sea, el teatro te va a contar la historia social, política y cultural de la época que te toque vivir. Y ahorita estamos viviendo una época híjole. Quedan ganas de, de salir corriendo. Entonces, todas los, las escritoras y los escritores tienen que sentarse como los creadores y decir qué queremos decir. Yo te puedo decir lo que yo, Rubidia, quiere decir en sus propuestas. Pero ese es un compromiso personal y lo asumimos si creemos que nuestro arte. No es una plataforma para hacer catarsis. No estoy diciendo eso. La catarsis la hace el público, pero sí para contar una historia de este momento que estamos viviendo. Entonces, si no responde a eso, si es, siempre ha sido las artes las que han contado las historias de los pueblos. Tú sabes de las culturas antiguas por las pirámides, pero no hay un libro. O sea, son las manifestaciones artísticas los de, los, de los pueblos que cuentan cómo vivieron los pueblos. Así que tenemos que contar cómo vivimos esta generación en este siglo, a principio del siglo. No sé si, pero por ahí va a mí. Sí, yo también estoy muy de acuerdo. Es así, estar muy conectado con la realidad que nos toca vivir. Eh, eh, y si cualquier, igual es como, podemos montar un clásico, pero un clásico adaptado ahora, ¿no? ¿Qué queremos decir con ese clásico? Y también qué pregunta nos hace cuestionarnos de antes y de ahora. Entonces yo creo que eso es siempre un poco el, la labor del teatro, ¿no? También y también responder a la generación a la que estamos y luego... Eh, responder eh, bueno primero quiero agradecer este espacio eh, creo que eh, no solamente es poder bueno personalmente hay mucho de lo que ustedes han mencionado que yo ignoraba entonces hoy me voy un poquito más iluminada <laughs> y agradezco un montón eh, que, se, que podamos aprender de ustedes. Eh, cuando hablabas de esto de, de la mirada femenina en la dirección, yo también pensaba en cómo históricamente hemos aprendido todo a partir de la mirada masculina, claro, por el patriarcado. Entonces, la historia en general la hemos aprendido a través de esta mirada masculina. Y muchas figuras femeninas de las ciencias, de las artes, se han visto invisibilizadas, se han quedado invisibilizadas justamente por esto Y en la actualidad hay, estamos nuevas generaciones que no conocimos a estas figuras que estabas mencionando, eh, pero que además desconocemos lo que pasa en la escena actual. Y claro, en las redes sociales. Se, se mueve un tipo de teatro pero que nos deja de lado conocer todo lo demás entonces mi pregunta es eh, para ustedes cómo podría ser una manera de poder llevar a estas nuevas generaciones que quizás no tienen acceso a, a una educación sistematizada para que podamos conocer también de esta historia desde la mirada femenina Creo que es, eh, sería importante como mantener y abrir más espacios como este, o sea, trabajando, compartiendo, ahí nos vamos a conocer, vamos a, a enriquecernos, a edificarnos, a compartir. Entonces esos espacios son los que necesitamos, donde tengamos contacto, donde nos encontremos, espacios de encuentro, espacios de encuentro creativo, podría llamársele, ajá. Que, que trasciendan, digamos, el, eh, el, que trasciendan a que podamos eh, poner en común ¿verdad? lo que el teatro en sí mismo es, nuestra creatividad. Nos juntamos y ahí mismo veamos qué surge, cuál es esa puesta en común. De, la, de nosotros con las generaciones que vienen y de las generaciones que estuvieron anterior. O sea, esos espacios de encuentro serían muy importantes, hay que generarlos, eso es una invitación, ya el centro cultural hace su, su parte, pues más, queremos más, <laughs> y incidir en eso ¿eh? para buscar otros espacios, creo que eso es muy positivo. Bueno, yo le agrego otro poquito. Eh, los seres humanos estamos perdiendo sensibilidad y el arte es sensibilidad. O sea, tú estás aquí por algo que te movió y por eso estás aquí. Pero a cuánta gente se logra mover para que el espacio está, la convocatoria está y como dice Peter, Brook, hay un espacio vacío. <laughs> o sea que también hay, hay otra labor que hay en que empezar a hacer como persona. ¿Qué es eso? Y, y es la labor que, que lo podemos hacer de boca en boca. Tú sensibilizas a tu compañero o compañero que tenés a la par y hacer eso. Uno más uno va a ser dos. Y así ir sumando y sumando a este proyecto cultural que no es solo el proyecto de estas, eh, de esas tres mujeres, es el proyecto de nación. Es el proyecto de un pueblo que quiere y necesita que se le escuche y se escucha a través de las artes. Bueno, esa es mi posición, vea. Por eso hay que ser sensible. Igual las universidades, ¿no? También lo pudieran organizar, muchas universidades que tienen eh, carreras, igual Matías pudiera organizar una cosa similar, ¿no? Sí, una cosa... Y para cerrar, eh, me, creo que este tipo de acciones vamos podríamos llamarlas como hasta acciones reparadoras no como de, sentimos una sensación de reparación eh, lo mismo con la historia cuando hablamos de memoria histórica se habla de acciones de reparación pues si es, si hoy el, el género nos convoca la reflexión sobre el género eh, pensemos en esas acciones reparadoras en la historia del teatro en, la, en las artes dónde están los vacíos y cómo repararlos cómo eh, eh, hay ciertas obras, por ejemplo, acá mismo se leyó Júpiter de Francisco Gavidia, que tiene un enorme mensaje de hombre, ¿no? Como hay un montón de cosas que se pueden reflexionar sobre la visión masculina de Francisco Gavidia, los personajes femeninos bajo su, bajo su visión, etcétera, ¿no? A empezar a activar esas discusiones. ¿Es importante Júpiter? Por supuesto. Hay... Es la primera dramaturgia salvadoreña, entonces eso por supuesto que hay que reflexionarla, pero también hay que eh, nombrar su eh, condición de época, que es, fue escrita por un hombre y este hombre tenía estos valores, y así comenzar a eh, reparar. Muchas gracias nuevamente, de verdad que hermoso espacio.